rayos! Lo sé. No puedo creerlo. Yo tampoco. Pero bueno, sí, sí lo creo. Digo, es ardiente, tiene plata, se ejercita todas las mañanas. Es perfecto. Ese es el punto. Esto es lo que pasa cuando te comprometes con el señor perfecto. Él vive en un universo sexual. Tiene un enorme potencial. Vamos, ¿qué otra cosa haría? Es lo que hacen. Jamás me dijiste eso. Te lo decía todo el tiempo, pero no me escuchaste. Estaba feliz. Es así cuando amas. Hola. Aquí se violan los derechos de las personas todo el tiempo. Entonces, ¿dónde está ese diario? Ya no está en su escritorio. Sabe que sé algo. Yo comencé a actuar extraño y luego él se lo llevó a otro lado. Pero, ¿dónde? Tiene una bodega alquilada. Dice que tenemos demasiadas cosas y siempre ordena las mías. Es patológico. Él y su famoso Feng Shui. Entonces, ¿me invitaste para emborracharme? Necesito que me ayudes. ¿A qué? Entrar a la bodega. Ay, por Dios. No, ya no hago esos trabajos. Necesito saber. No puedes contenerte, ¿cierto? ¿Recuerdas lo que pasó la vez que invadiste la computadora de aquel chico? Y yo tenía razón, seguí acostándose con su ex. Ella no puede husmear por todos lados. Si no confías en él, ¿por qué te casas? Es porque voy a casarme, que debo saberlo. Bueno, no voy a hacerlo. No sé cómo me convenciste. Es porque me amas. Ahora solo debo echar un vistazo a ese diario y tranquilizarme. Con eso bastará. Mentira, tú nunca terminas. Ese es el maldito problema. Oye, si haces esto por mí, lo haré. Lo juro por la sagrada... lo que sea que usen los católicos. Por favor, deja a Dios. Está muy ocupado con los locos. No sé por qué quieres casarte. De todas formas, es tan convencional. Yo soy convencional. Tu problema es que crees todas esas mentiras de vivieron felices para siempre. Las personas no están hechas para el matrimonio. Vuelve a todos mentirosos. Dime, ¿los animales se casan? Los albatroces lo hacen. Sí, pero no somos albatroces. Somos bonobos. ¿Qué? Son monos y les gusta el sexo en grupo. Escucha, Molly, no soy un mono. No me gusta el sexo en grupo y más vale que a Brad tampoco. Y mira, está justo ahí. ¿Por qué Brad elegiría una bodega en un lugar tan lejano? Es rico. Los ricos son tacaños. ¿Ya planeaste tu historia? No necesito una historia. Es mi prometido. Él es quien debe pensar en su historia. Las informaciones del comisionado de la MLB visita Puerto Rico tras una cancelación de los juegos debido a la propagación del COVID-19. En detalle la información a continuación. Desde Carolina. Hola. Hola. Ah, qué lindo. Oh, Arnold. Lo encontré en un almacén después de que alguien se fue. Esta criatura estaba hambrienta. Casi debí volverlo a la vida. A veces no entiendo a las personas. Las personas pueden ser crueles. Déjanos entrar, ¿sí? Claro. ¿Entonces? ¿Quién de las dos es Brad? Él es mi prometido. Ajá. ¿Y tu prometido sabe qué husmearás en su almacén? Los partidos también incluirían la celebración del tradicional día de Roberto Clemente, que normalmente se celebra en septiembre. Bromeo, estoy bromeando. Si quieres vender sus palos de golf, adelante. Qué gracioso, gracias. Tenemos esas carretillas, pana, si necesitas una. Pueden pedirle ayuda, güey. Estamos bien, gracias. Recuerden que cerramos en 25 minutos.
Este lugar es enorme. Sí, no es sano. ¿Qué? Toda esta acumulación. Las personas conservan cosas que no necesitan por largos años. Ah, parece que todo está bajo tierra. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Detengan el elevador! ¿Cuál piso, señoritas? 4, por favor. Necesitan llave para ese. Sí, la tenemos en algún lado. Está bien, adelante. Así que... ¿tienen una bodega aquí? No, vivimos aquí. Qué graciosa. Mi prometido tiene una. ¿Tu prometido? Qué bien. ¿Tú estás comprometida? No. ¿Y tú? Eso estuvo bien. Si no van a hacer nada después, quizás... Sí, claro, te llamaremos. Esto no fue agradable. ¿En serio? Bueno, si las cosas no funcionan con Brad, puedes considerar a ese. Se ve muy encantador. ¿Tienes la llave? Sí. ¿Quién dijiste que te enseñó eso? ¿Fue ese tal Carlos? No, yo le enseñé a él. ¿En serio? ¿Y quién te enseñó a ti? Barry. ¿Barry el abogado? Sí. ¿Qué pasó con él? En realidad me agradaba. Tiene una condena de 10 años en una correccional en Buffalo. ¿Qué hizo? Abuso financiero de ancianos. ¿Qué rayos es eso? Malversó $50,000 de su abuela. Molly, espera. Cálmate ya. La mayor parte del tiempo no están conectadas. El chico hámster allá arriba probablemente ve pornografía. ¿Ves? Solo la metes y la agitas. Aguarda. Espera, Molly. ¡Molly! Oye. ¿Por qué Brad rentaría algo aquí abajo? Sí, no creí que fuera tan tacaño. Dice 4059. Vamos. ¡Vamos! Wayne a recepción. Wayne a recepción. Sí. ¿Quieres iniciar tu ronda final? Claro. Sabes, tienes una maravillosa actitud, Wayne. Llegarás muy lejos, créeme. Sí. ¿Como tú? ¡Ah, qué sabio! Sí, dentro de 5 años, cuando aún sigas barriendo pisos, no te sentirás tan sabio. Créeme. Oye, revisa las puertas de emergencia. Claro. Revisar las puertas. Es todo un idiota. ¿Qué es eso? ¡Ah!
creo que definitivamente te oyeron en Nebraska. Ah, qué graciosa. Encontremos ese diario y vámonos de aquí. Sí. Ahí está. ¿En serio quieres hacer esto? Eso creo. Debo hacerlo. Dame esa cosa. Bien. Es un truco que aprendí. ¿Del chico de la cárcel? No, de hecho de mi padre. Cielos, Molly. ¿Segura que quieres hacerlo? Ábrelo. De acuerdo. Listo. ¿Puedes ver algo? No, en realidad. Más bodegas. Qué raro. ¿Qué? Sentí una corriente de aire. Enciende la luz. ¡Apresúrate! ¡Ahora! ¡Molly! De acuerdo, cálmate. No, me toque. No te estoy tocando. ¿Hola? Soy oficial de policía, toque. ¿Bien? Hola. ¡No vuelva a tocarme! ¿Qué está pasando? Policía, la oí gritar y la ayudé a salir del elevador. Está muerta. ¿Qué? Está muerta. ¿Quién lo está? Molly estaba ahí. Oh, Dios mío. Abajo, en el piso de abajo. Creo que está afectada. Ok, mírame.
Mírame. ¿Cómo te llamas? Ella. Ella, soy el detective Burns. Dime qué está pasando. Bajamos. Mi prometido tiene una unidad. Había algo adentro, eso... mató a mi amiga. Oh, por Dios. Ella, necesito que hagas esto, ¿bien? Necesito que te quedes con esta señorita. ¿Cómo te llamas? Oye, ¿cómo te llamas? Willow. Willow, necesito que te quedes con ella. ¿Cuál es el número de tu unidad? Dime. Vamos, ¿cuál es? 4059. ¿Nos vas a dejar solas? Solo iré a revisar y volveré. Bien. Bien. ¿Qué? De acuerdo. Chris Amor. Son homeopáticas. Ten, toma una. No, gracias, estoy bien. ¿Segura? Tienen extracto de raíz de cava. Son fantásticas para la ansiedad. Son totalmente naturales. De hecho, las vendo en línea. Pasé por un divorcio el año pasado y prácticamente sobreviví por esto. ¿Dónde está Molly? ¿Quién? Mi amiga. ¿Dónde está? No encontré a nadie. ¿Qué? Pero está allí abajo, te lo dije. No había nadie ahí. ¿Crees que miento? Yo no he dicho eso. ¿Quién dices que las atacó? No fue una persona. ¿Cómo que no fue una persona? ¿Fue un animal? No, fue un hombre. Salvaje. ¿Estás drogada? ¿Has consumido algo? ¿Qué? A todos nuestros clientes se les informa que la hora de cierre es en 5 minutos. No encuentro mis zapatos rojos.
¿En cuál caja los pusiste? En realidad no tengo idea, Sara. Por amor de Dios, ¿por qué tus cosas están en mi lado? Se supone que tú debes tenerlas. Clientes, se les informa que la hora de cierre es en 5 minutos. Están en mi lado ahora. ¿Mejor? Estaré mejor cuando nos divorciemos. ¿Están bien? Estamos cerrando. Así que deben irse. Necesitamos más tiempo. ¿Podrían esperar un rato más? Lo siento. Es que he venido desde Manhattan y yo necesito hacer esto ahora. Te lo agradecería. Muy bien. Tienen 10 minutos. De acuerdo. ¿Pudiste decir algo? ¿Qué esperabas que dijera exactamente? Estamos a punto de cerrar. Yo te ordeno mantener este establecimiento abierto en nombre de la que pronto será mi exesposa, finalmente. Sabes, Ian, eres un gran idiota. Bueno, aprendí de la mejor. Tengo algo de tiempo. Hola. Hola. Estas malditas personas. ¡Ah, demonios! Repasemos esto de nuevo. Mira, ya te lo dije. Íbamos a la bodega de mi prometido. ¿Por qué tendría una unidad allí? Es obvio que ese piso no se ha usado en años. Yo no lo sé. ¿Estás segura que no estás drogada? ¿Qué le sucede? No todo el mundo usa drogas. Oye, oye, debes calmarte un poco y empecemos de nuevo, ¿sí? ¿Cómo llegaron allá abajo? Metimos un alambre en la cerradura. Mi amiga es buena con eso. ¿Y qué pasa con esto? ¿A qué te refieres? La unidad está en este nivel. 3142. 3142. Veías los últimos 4 dígitos de la cuenta. ¿Tu prometido sabe acerca de esto? Escuche, creí que estaba siendo infiel. Solo quería revisar. Por Dios. ¿Por qué me hace tantas preguntas? Molly desapareció. Debemos ir a buscarla. Ya te dije que no vi a nadie abajo. Pero si hay alguien, es un problema. Y necesito ponerlas a salvo, ¿sí? Muy bien. Hay cámaras por todos lados. Solo subamos y haz que miren todas las grabaciones. Deben hacerlo. Eres policía, ¿cierto? Seguro. Claro, podemos intentar. Sí, bien. El elevador no funciona. Usemos las escaleras. Creo que están por aquí. Vamos. Espera. ¿Puedo sacar algo de mi bodega? Solo tardaré un minuto. Nadie te lo impide. Pero... Pero ve. ¡Vamos! Y en otras informaciones, el comisionado de la MLB... Puerto Rico tras una cancelación de los juegos debido a la propagación del virus del Zika.
En detalle la información a continuación. Ese maldito. Wayne. 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 ¿Wayne? Revisa las puertas de emergencia, es todo lo que le pedí. No hace falta ser un genio. Maldito programa de empleo juvenil. Uno intenta ayudar a un joven y retribuirle algo a la comunidad, ¿y qué obtiene? Inútiles con mala actitud. Clientes, estamos a punto de... ¿Por qué rayos dejé que tú empacaras? ¿Cómo es posible que fuera tan tonta? Te llevas 60% de mis bienes en ingresos. No eres tan boba. Me gané cada centavo, créeme. ¿Dónde rayos están? ¿Considerarías ayudarme un poco? ¿No crees que mientras estamos parados entre las ruinas de nuestro matrimonio, tal vez haya cosas más importantes que un par de zapatos? ¿Cómo que, Ian? Y pensar que alguna vez sentí algo por ti que juraba que era amor. ¿Ves? Eso demuestra lo inseguro que eres. Dime, ¿cómo te resulta eso con las chicas? Nadie me llamó de esa forma hasta que te conocí. Tienes ese efecto en los hombres. En un hombre en particular. A los otros no les afecta. Y hablando de otros, ¿cómo está Doc? Ya no lo veo tanto estos días, desde que se revuelca contigo. Bueno, al menos él sí lo hace. Por el momento. Bien, deberías hablar con él porque él está disfrutándolo. Muy bien. Estas conversaciones me divierten, Sara. Bien, si no quieres pasar otra encantadora velada en este asqueroso hoyo, ¿por qué no vas arriba y les dices a esos idiotas que mantengan el lugar abierto? Bien. ¿Tiene candado? ¿Por qué tiene candado? ¡Hola! ¡Oigan! ¿Hay alguien ahí? ¿No puedes abrirla? ¿Cómo voy a abrirla? ¿No tienes una de esas llaves? ¿Cuáles llaves? No lo sé, creí que ustedes siempre tenían llaves. Señorita, señorita, soy policía, no cerrajero. Bien, perfecto, estamos atrapados. No estamos atrapados. ¿Puedo quedarme aquí? Tengo diabetes. Necesito mi medicina. Tendrás tu medicina. No te preocupes. Revisen sus celulares, ¿sí? No, tú no perdí el mío. Si me salto una dosis, es peligroso. La vas a tener, ¿sí? ¿Tienes señal? No. ¡Hola! Hola. ¿Qué sucede? ¿Él es el hombre? No, te lo dije. No fue un hombre. ¿Cuál hombre? Ian, ¿hablaste con esos tipos? ¿Sabes qué? Está bien, no me hables. No puedo esperar a terminar con este matrimonio. Ian. ¡Odio esas luces!
¿Lo viste? No. Tal vez está drogada. Deja de decir eso. Les dije que no estoy drogada. ¿Tú lo estás? ¿Yo? No. ¿En serio? Con todas esas pastillas. Escuchen, esa cosa mató a mi amiga y aún está allí. Rayos. ¡Espera! ¿Y ahora qué haremos? Vayan a la esquina. Aléjense. ¡Dios mío! Debe haber una explicación racional para esto. Claro, por eso intentaste salir a punta de balas. Podría haber más personas allí, hay que advertirles. De acuerdo, vamos. ¡Sara! 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 ¡Por Dios! ¡Sara! ¿Sara? 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 ¿Ahora sí me crees? Quédense atrás. No está. ¡Policía, alto ahí! La dejé hace un par de minutos. ¡Dije alto! ¡Ay, santo Dios! Deben ayudarme a encontrar a Sara. Necesito que te calmes. ¿Qué? Señor, párese contra la pared. ¿De qué estás hablando? Debemos hallar a Sara. ¿Quién es Sara? Mi esposa. Es decir, mi exesposa. Aunque aún es mi esposa. Pronto será mi exesposa. ¿Por qué estás apuntándome? ¿Cómo te llamas? Ian, debemos hallar a Sara. Ian, debemos ser listos. ¿A qué te refieres, imbécil? El lugar es enorme. No puedes romper todas las puertas. Ni siquiera sabemos lo que pasa. Es por eso que debemos buscar a mi esposa. ¿Acaso no ves su sangre? No estamos seguros de eso. ¿La abandonarás? Yo no he dicho eso. Tal vez la mejor forma de hallar a tu esposa es salir de aquí y llamar a la policía. Creí que él era policía. Yo soy la... ¿Alguien lo había visto antes? No fue él. ¿Segura? Fue algo raro con nosotras antes, pero... Oye, ¿de qué hablas? ¿Qué hay en tu unidad? Soy policía y hay dos mujeres desaparecidas. ¿Eres policía? ¿Dónde está tu uniforme? Detective de homicidios. Echaré un vistazo ahí dentro. ¡No puedes hacer eso! ¡Necesitas una orden! ¿Esto es necesario? ¡No puedes hacer esto! ¡No tienes derecho! Mejor cierra la boca. ¡Oye! ¡Deja mis cosas! ¿Estás viviendo aquí? ¿Y qué pasa con eso? Perdí mi empleo, ¿entienden? ¿Qué? ¿Ahora es un crimen? ¿Tú tienes trabajo? ¿Y tú? Él tiene un arma y un trabajo. ¿Qué es eso? ¿Y qué? ¿Qué es eso? ¡No toques eso! Ya, tranquilo. Era de mi abuelo. Es ceremonial. ¿Para qué? ¿Decapitaciones? ¡Púdrete! Este es mi refugio. Quiero el número de tu placa. No tengo que soportar esto. Está bien, ya cálmate. ¿Qué no le dije que cerrara la boca? ¿Por qué demonios tengo que calmarme? Cállate y escucha. Hay dos mujeres desaparecidas aquí. Tal vez secuestraron a su esposa y tal vez asesinaron a su amiga. ¿Alguien mató a tu amiga? No fue alguien, fue algo. ¿Saben? Algo extraño ocurre allí abajo. Yo me mudé hace como unos 3 días. No podía pagar la renta y el casero me echó a la calle. Dice que es religioso, sí, y muy hipócrita. Entendemos, continúa. Adelante. La segunda noche, después de que cerraron, escuché estos ruidos. ¿Cuáles ruidos? No lo sé, sonidos como gemidos extraños. Lo sabía, este lugar tiene una energía negativa. A veces percibo cosas, soy muy intuitiva. ¿De dónde vienen estos ruidos? No lo sé.
Yo estaba aquí. Solo parecían flotar en el aire, ¿me entiendes? No te entiendo. ¿Y fue en este nivel? No, parecía que venían de abajo. En el sótano, el nivel 4. No hay nivel 4. Yo ya estuve en ese nivel. No pasa nada allá abajo. Molly está allí abajo. No sé nada sobre Molly o ninguna otra cosa en ese nivel, pero en este nivel desapareció una persona y debo sacarlos a todos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Cierran muy bien este lugar todas sí, las no noches. Me lo digas. Pero hay un armario de mantenimiento al final del corredor. No me porté raro con ustedes. Solo pensé que sería agradable platicar, agradable para mí al menos. Me siento incómodo cuando hablo con chicas. Siempre he sido tímido, ese es el problema. Además, perdí mi trabajo. No era un gran partido para empezar. Son totalmente naturales. ¿Cómo te llamas? Rashid. ¿Desde hace cuánto vives aquí? ¿Cuándo se callará ahí? Usan estos para cortar los candados de las bodegas de aquellos que no pagan la renta. Miren esto. ¿Estás bien? No, no estoy bien. ¿Cómo podría alguien estar bien en esta situación? Lo siento, mi glucosa sube demasiado. De acuerdo. Bien, vamos. ¡Maldición! ¡Malditos temporizadores! ¡Andando! Aguarda un minuto. ¡Buen trabajo! ¿Sabes que se prohíbe fumar aquí abajo? Oblígame. Oigan, vamos, perdemos el tiempo. Debemos cortar la cadena. ¿A qué hay de mi esposa? Creí que habíamos arreglado eso. No, no lo hicimos. No arreglamos nada. Debo pensar en la seguridad de estas mujeres, ¿bien? Ah, claro. ¿Y qué hay de sí. mi seguridad? Escuchen, dejen eso. Dijiste que te estabas divorciando. ¿Sí? Ella te dejó, ¿no es así? Quizás tenía una aventura. Sí, eso pensé. Uno aprende a percibir esas cosas. ¿Cuánto se llevará? ¿Qué? En el acuerdo, ¿más de la mitad? Bueno, sí, se lleva ella... todo tu dinero y puede revolcarse con otro tipo. Cierto, eso debe doler mucho. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Bien, tú vuelves al piso de abajo. Y cuando nosotros bajamos hay sangre por todos lados. Y apareces y dices que ella desapareció. ¿Qué rayos estás diciendo? No creerás en verdad que... Tú, ella y yo estábamos arriba. Con seguridad no fuimos nosotros. Eres un maldito. Sí. ¿Hay algo más que quieras decir? Eso creí. ¿Qué está pasando? Oh. ¡Maldición! ¡Activaste la alarma de incendios! ¡Debemos llegar a las escaleras! Ido. Yo solo quiero irme a casa. Tranquila, tranquila. Ya se fue. ¿Qué rayos fue eso? No lo sé. Tú tenías razón. ¿Dónde está Rashid? ¡Oigan!
¡Maldición! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Maldición! ¿Pueden escucharme? ¡Esa cosa nos atacó! ¿En serio? Sí. Debes llegar a las escaleras y cortar la cadena. ¡Escucha! Aguarda un minuto. ¿Qué? Hay algo allí. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Rashid. ¡Rashid! ¿Qué pasa, Rashid? No puedo ver. ¡Oye! ¡Aléjate! ¡Rashid! 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 Dios. Todos vamos a morir. No vamos a morir. Claro que sí. Mira. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Moriremos. Moriremos. No vamos a morir. No te preocupes. No moriremos. ¿Y ahora qué? No lo sé. Creí que lo tenías arreglado. Ahora no, idiota. ¿Por qué no, imbécil? Oigan. Hay otra puerta. Al otro lado del edificio. Tal vez haya una escalera allí. ¿Por qué rayos? ¿No lo dijiste antes? ¡No lo sabía! Creí que estaba cerrada. Bien, vamos. Tú, haz lo que se te dé la gana. Será mejor que vengas con nosotros. No ayudarás a tu esposa si estás muerto. ¿Por aquí? Sí. Ella. Retrocedan. Muy bien, nivel 1. Podemos cruzar hasta la otra escalera. Pon más cinta. ¡No! Rayos, dame eso. Pero no hubo fuego aquí. Vamos. ¡No!
¿Qué haremos ahora? Iremos al nivel 3. ¿Crees que no estará bloqueado? Debemos ir ahí. No hay otro lugar. ¡Eso está abajo! ¿Por qué quieres bajar? ¡Escucha! ¡No saldremos por aquí! ¿Sabes que tengo razón, cierto? Bueno, creo que seguiremos adelante entonces. Tú sigue hablando. Me encanta el sonido de tu voz. Los tipos así necesitan creer que tienen el control. Si se salen de su zona de confort, se vuelven locos. ¿Eres psicólogo? Soy publicista, pero no necesitas ser un experto. Entonces, si crees que se volverá loco, no lo provoques. ¿Qué estás haciendo? Aquí hay algo que necesito. ¿Qué es esto? ¿Se te antojaron unas donas? Bien. ¿Qué tienes allí? Es mi almuerzo. Si vuelves a tocarlo, te arrepentirás. Nos arrastraste a todos aquí abajo. Danos una explicación. No tengo que explicarles nada. ¿Quieres buscar solo la salida? Por favor, hazlo entonces. ¿Crees que te seguimos por tu gran habilidad como líder? ¿Por tu asombrosa capacidad para resolver problemas y tu intelecto? Te seguimos solo por eso. ¿Esto? ¡Vince! Esto te está diciendo que dejes de ser un idiota y que te calles de una vez. ¡Déjalo ya! ¡Vince, por Dios! ¿Qué es eso? No es lo que creen. Claro, es una donación para África. ¿Nos trajiste aquí abajo por eso? ¿Arriesgaste nuestras vidas por eso? Debí hacerlo. Si salimos de aquí, habrá una investigación. Habrían encontrado su bolsa. Tiene razón, ¿cierto? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dispararnos? ¿Vas a dispararme? ¿Lo harás frente a las cámaras? Será mejor que retrocedas ahora. Obedece, ahora. Así está bien, suficiente. Sí. Gran policía. ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿A publicidad? ¿Pasas el día mintiéndole a todo el mundo y ganas cuánto? ¿300,000 al año? ¿Condominio en Manhattan? ¿Gastos pagados? ¿Auto de la compañía para el fin de semana? ¿Y yo? Yo pongo en riesgo mi vida todos los días por 70,000 al año menos impuestos. Tengo 3 hijos, la hipoteca me mata, perderé la casa y ni siquiera puedo venderla. Y un maldito patán como tú viene aquí y me dice... ¿Que lo soporte? ¡Oye! ¡Oye! Deja que se vaya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sin su arma, estamos indefensos. Nivel 4. No. Cuando Molly abrió la puerta, sintió una corriente de aire. Tal vez haya una ventila o algo así. Debe haber una salida. No voy a soportarlo. Puedo sentirlo. Debo llegar a mi bodega. Tengo insulina allí. ¿Dónde está? No, yo iré. No la encontrarías. Será más rápido si voy yo sola. Está cerca de aquí. Thank you.
dirección. ¿Ayuda? ¡No! Tardaré un minuto. ¿Necesitas ayuda? ¡No! ¡No tardaré! Debemos apresurarla. ¿Hola? Oye. Oye. Hola. Está bien. ¿Esto es morfina? No es lo que parece. Dámela. Claro que es morfina. Está completamente drogada. Por eso estaba tan mal. Lo necesitaba. No lo entiende. Sufría mucho. Todos sufrimos. No irá a ningún lado en ese estado. Solo dame un minuto. Tenemos que dejarla aquí. ¿Qué? Te encerraremos. No. Solo iremos a buscar ayuda. Probablemente estarás más segura aquí. Déjame buscar algo que podríamos usar. Tienes razón. Aquí hay un escalpelo. Hay algo mejor. Ahí en esa caja. Suplementos de vitamina E. Ábrela. La compré para protegerme, pero jamás tuve el valor para tocarla. Me daba demasiado miedo. ¿Pero qué hay de ti? Si eso aparece, le inyectaré 100 miligramos de propofol. Dormiría hasta un elefante. Sí. ¿Está con llave? Sí. No le abras a nadie. Oye, gracias. ¿Por qué? Por estar bien. ¿Qué hacías aquí? Buscaba algo en la bodega de mi prometido. ¿Qué? Un diario. ¿Por qué? Intentaba controlar las cosas, como siempre. No debía hacerlo. ¿Crees que podrías bajar? Subí por aquí.
¿Ian? ¿Ella? ¡Aléjate de mí! Es aquí, ¿cierto? Sí. Lo haré. Aquí, yo lo haré. Está bien. Puedo hacerlo. ¿Qué es esto? Oh, Dios. Vigila la puerta. Es él, el tipo de la recepción. ¿Qué dices? Sara. ¡Hola, amigos! Debemos irnos. ¡Estoy aquí! Ian, Ian, debemos irnos. ¡Ahora! ¿Qué ocurre aquí? ¿Iniciaron una fiesta? ¿Tienen hambre?
Es lindo y cómodo, ¿cierto? Eso es. Sí. Ahora, debo hacer esto para que puedas beber. ¿Entiendes? Beber. Y, no es tan malo. No te preocupes, cuidaré muy bien de ti. Vamos, vamos, por favor. Vamos. No, no. ¡Maldición!
¿Cuál es el problema? ¿Por qué no me cuentas sobre alguno de tus enamorados? Dime, cuéntame, dímelo todo. ¿Quién es tu novio favorito? Todo el mundo tiene un pasado. No te preocupes. Ahora todo será fácil. Me causaste muchos problemas. ¿Qué? Dejaste salir a Jeffrey. ¿Jeffrey? Dios mío. ¿Qué estás haciendo? No te preocupes. A las personas les gusta aquí. A ti también te gustará. No. Es fácil aquí. Soy el gerente. Por favor. Por favor. Me ocupo de todo. Puedes olvidar todas las preocupaciones de tu antigua vida. Mira lo que encontré.
Es tu viejo diario. Por favor. 10 de mayo de 2008. 2 p.m. Peter, vestido azul. 6 p.m. Dennis, disfraz de colegiala. Cliente nuevo, su hotel. Eso fue hace mucho tiempo. No te juzgo, lo entiendo. Tú conservas cosas, yo también. A veces conservar cosas lo mete a uno en muchos problemas. Pero tu prometido, yo lo recuerdo bien. Era un tipo apuesto, lindo auto, algo controlador. No creo que él lo entendería. Pero ya no debes preocuparte por eso. Por favor, déjame ir. Oh, no seas tonta. Como sabrás que no te gusta si no lo has probado. Van a buscarme. Buscarán a los otros. No, no lo harán. Nunca lo hacen. Debemos prepararte. No. Ah, ¿quién lo diría? No hay grapas. Siento mucho eso. Ahora debes abrir la boca.
Puerto Rico tras la cancelación de los juegos debido a la propagación del virus del Zika. En detalle la información. Hola, ¿puedo ayudarte? Yo tengo una bodega aquí. Claro, ¿a nombre de quién está? Es Butler. Brad Butler. Bien, veamos. Es la 3142. Sí, esa es. Debo desalojarla. Claro, no hay problema. Mi prometida y yo teníamos muchas cosas allí. Cosas viejas, en realidad. Cosas que debí botar. Hace unas semanas desapareció. Con su amiga loca. Nadie la ha visto desde entonces. Es gracioso porque crees conocer a las personas. Te entiendo. Sí. Da igual. Quizás debería revisar, tal vez pasé algo por alto. Claro. En honor al legendario jugador de los Piratas. Estamos en Puerto Rico hoy porque tenemos una serie de eventos comunitarios que se habían programado. ¿Sabes qué? Olvídalo, yo no necesito esto. A veces debes aceptar la realidad. Ni siquiera sé por qué conservé todas esas cosas. A veces es difícil desechar las cosas. Sí. ¿Sabes? Véndelo todo. Podemos encargarnos de eso. ¿Dónde quieres que enviemos el cheque? Dáselo a él. Tom. Vamos, nena. ¿Quién rayos te enseñó a empacar?